Bueno, ¿cómo va, gente? En el día de hoy les voy a estar mostrando este equipo. Este es un equipo de aire acondicionado piso techo, un poco viejito, que ya lo hemos visto, ya hemos encontrado el problema. A este equipo le cambiaron la placa original y le han agregado contactores, relé, le han agregado algunas cosas que, bueno, no son originales. Y lo que vamos a estar haciendo nosotros, que ya encontramos el problema el otro día, vamos a estar cambiando un contactor que aparentemente se jodió. Lo vamos a estar reemplazando por un relé. Bueno, acá ya tenemos el equipo abierto. Ahí podemos ver el motocompresor, si tiene etiqueta o tiene algo. Sí, tiene una etiqueta, mucho no se ve por la sombra, pero bueno, es un motocompresor de la marca Bristol. Le muestro un poquito. Acá tenemos la válvula inversora, tenemos la solenoide, la válvula inversora. Esto es de 24 volt. Acá le voy a mostrar si se ve esto. Este botoncito es el presostato de alta. Acá tenemos los robinetes de entrada y salida, los accesos de conexión de manómetro y, bueno, el cablerío lo dejaron bastante desprolijo, ¿no? Esto hoy venimos a resolver el inconveniente que tienen, que no lo pueden usar. Luego le vamos a pasar un presupuesto al cliente para que para emprolijar todos estos cables, que es un peligro, porque estos cables tocan el cobre y con el tiempo lo terminan pelando, terminan haciendo corto. Bueno, acá le muestro un poquito más lo del presostato. Presostato de alta conectado a la salida. Este es un caño, un capilar que está conectado directamente a la salida. Bueno, hay algunos cables que se desconectaron. Vamos a ver adentro del tablerito. Bueno, el contactor que tenemos que reemplazar es este. Es un contactor que han puesto para, como tiene señales mezcladas de 24 volts y de 220, entonces han puesto este mini contactor. Este es el contactor del compresor. Lo que hemos notado que este contactor, llegan los 220 volts y alimentan a este contactor, que es el del compresor, con 24 volts. Lo podían haber hecho solamente con un solo contactor de 220 y directo y listo, pero bueno, cada cual sabe cómo hace su trabajo, la forma que lo ponen. Este es el transformador de 24 volts. Así que, bueno, como ya le dije, después algo más. Esto que se ve acá, no sé si se ve muy bien, pero es el capacitor, el motor del condensador es un motor bifásico, anda solamente con dos fases. Eso no es que tiene fase neutro, sino que tiene dos fases. Y acá tenemos los cables que van al motor del condensador. Bueno, y lo que yo le quiero mostrar hoy, cómo vamos a reemplazar este contactor. Primero se los voy a probar. No sé si se ve muy bien por la sombra, me da feo. En estos dos puntos que tenemos acá, este y este, tenemos A1 del contactor, perdón, A2 tenemos acá del contactor, de la bobina del contactor. Y en este punto tenemos A1. Ahí tendría que llegar 220 cuando la señal de la plaqueta le manda la orden para que prenda el motor.
el motocompresor. Bueno, los 220 que tendrían que llegar acá, llegan los 220, pero el contactor no se activa. Quiere decir que está rota la bobina. Ahí se los voy a medir y se los voy a mostrar. Y después le voy a mostrar cómo reemplazarlo, ¿no? Bueno, ahí le voy a probar a ver si llegan los 380. Y justo tengo una pelusa en él. Justo lo tengo que hacer con una sola mano. Ahí tenemos 380, se ve un poquito medio. Vamos a medir con la otra fase, la del medio. Ahí estamos probando el contactor. También tenemos la alimentación 392. Y ahora yo lo que le voy a probar son los 220 que tendrían que llegar al contactor primario, el que le da la alimentación al otro. Ahí estamos. Ahí sí vemos, se ve medio borroso. Tenemos los 225 volts. Quiere decir que a este contactor que estoy midiendo le está llegando alimentación, pero el contactor no se está activando. Así que bueno, lo vamos a reemplazar por un relé, porque mucho consumo esto no tiene y no vale la pena comprar otro contactor para esto. El relé que vamos a utilizar es este. No se ve bien. A ver si puedo buscar algún ángulo como para que se vea. Bueno, pero a ver, yo les voy a comentar. Este es el relé que vamos a poner. Es un relé doble inversor. El modelo es RY2S. Y si veo el dibujito, a ver si se ve acá en la luz, el reflejo no me deja. Pero bueno, le voy a comentar. La bobina de este relé, este relé tiene unos numeritos acá, acá arriba. Y esos numeritos me dicen dónde va conectado la bobina o dónde va conectada la alimentación del relé. La bobina va conectado en el número 13 y 14, que son estos conectores de acá arriba. Y luego la serie que yo quiero conectar va a ir conectado, a ver, en normal abierto puede ir en el 4 y en el 8, que lo tengo, a ver, 4 y 8 lo tengo acá y lo tengo normal abierto y de este lado, 4 y 8. A ver si está bien. Perdón, 4 y 12. Entonces, la serie la tenemos que conectar en el normal abierto, que va a ser 12 y 8. El número 12 lo tenemos acá, en esta parte de acá abajo, y el número 8 lo tenemos acá del otro lado. Lo conectamos, lo vemos. Muy bien, entonces tenemos conectada la serie acá en la parte de abajo del relé, en el número 8 y en el número 12, que es el normal abierto del relé. Y en la parte esta de arriba, a ver, en la partecita de esta de arriba, el cable marrón y negro que están en la parte de arriba es la bobina del relé. Esto lo vamos a acomodar por acá adentro. Vamos a buscarle la forma después de que no se caiga, que no haga corto con nada. Si hay que precintar, hay que precintarlo. Ya habíamos dicho que esto le vamos a hacer un presupuesto al dueño del equipo para hacer un tablero como corresponde. Esto es mantenimiento correctivo, es venir, solucionar un problema.
y dejarlo funcionando. Esto se llama mantenimiento correctivo. Luego, lo que nosotros vamos a hacer, que va a ser el presupuesto de este equipo, es mantenimiento preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque nosotros, haciendo un gabinete nuevo o un tablero nuevo, vamos a evitar que algún cable con el tiempo haga cortocircuito con algún caño, ¿no? Así que ahí ya le vamos a dar marcha al equipo y se lo vamos a estar mostrando. Algo más, a ver qué podemos ver acá en el equipo. Bueno, creo que nada más, no es muy difícil lo que vimos hoy o lo que le estuve explicando. Reemplazamos este contactor, que la verdad no valía la pena comprar un contactor. Lo reemplazamos por un relé. Ahora le van a dar marcha al equipo, tienen que subir la térmica porque hemos cortado la alimentación y vamos a probar a ver cómo arranca esto, ¿no? Esperamos un cachito. De paso le voy mostrando, esto, para el que no conoce, es un acumulador de succión. Lo que hace el acumulador de succión es el líquido sobrante del evaporador, que el evaporador no llega a evaporar, decanta en ese tubito y hace que después el compresor no esté aspirando líquido, ¿no?, sino solamente gas. Este caño, el de entrada que tiene el acumulador de succión, llega hasta allá al fondo, hasta el fondo del tubo, hasta la parte del fondo del tubo por dentro, y el caño de salida del acumulador apenas está ahí en esta parte, ahí nomás la salida bajará 2-3 centímetros y nada más. Esto es para que solamente el compresor aspire gas. Bueno, eso es un dato mecánico, más que nada para ir conociendo este tipo de equipo, porque uno se encuentra a veces con estos equipos muy viejos y la verdad que meten miedo para el que está recién empezando, ¿no? Para el que ya es técnico viejo, prefiere agarrar estas cosas. Bueno, ahí prendió el equipo. Ahí tenemos el relecito. Vamos a probar, el ventilador está andando bien. Y un dato más, acá tenemos los tres cables de alimentador. Lo que vamos a hacer es probarle el consumo. Ahí tenemos 5-7 en una fase, 5-2 en otra fase, 5-3 en otra fase. Este es un compresor Bristol. Después voy a buscar el modelo y vamos a pasarlo a ver de cuánto HP es este motorcito. A ver acá. Ahí estamos midiendo la corriente del motor del condensador, del ventilador del condensador, y tiene 0,5 medio ampere en cada fase. Un dato, a ver, cable naranja derecho al capacitor, cable marrón acá del ventilador del condensador va derecho al capacitor. Luego del capacitor tenemos un cable este naranjita que lo ven acá, que va derecho al contactor que le da arranque al compresor. Así que, gente, ahí estamos viendo que esto ya se está poniendo todo húmedo, está todo mojadito, está frío. Y acá hay bastante para arreglar, hay que poner aislación, hay que arreglar estos cables muy peligrosos, no pueden quedar nunca cables colgados, y mucho menos sobre caños de frío, porque después provocan un corto, y esto lo digo por experiencia que ya he visto en varios lugares,
A ver, acá hay una huella. ¿Ves? Esto es una huella de un cable que estuvo mucho tiempo apoyado y estuvo comiendo el cobre. A la larga eso revienta, se tira todo el gas y te produce un cortocircuito. Así que, gente, bueno, un video corto. Espero que les haya dejado alguna experiencia y no se olviden darle like. Voy a seguir subiendo videos sobre equipos de frío, de refrigeración y refrigeración comercial. Si les gustan los videos, se pueden suscribir, poner like, y cuanto más like tenga, seguro más videos va a haber, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, acá tenemos la térmica de... Acá está la térmica del aire. Así que... A ver un poquito. Es importante siempre cortar la alimentación. El neutro está directo. Directo a barra. Es el cable celeste que viene acá.